Muy buenas a todos, camaradas. He vuelto a Battle Battalions, espero que todos lo hayáis probado después del vídeo que hice anteriormente. Y he vuelto porque me había quedado una cosa por mostraros, que os había hablado por encima antes de ello. Y es la opción de personalizar los batallones. He estado probando un poquitín, aunque no he subido mucho de nivel, y la verdad es que mejora bastante la cosa. Es muy sencillo, simplemente cuando tienes las unidades aquí seleccionadas, que por ejemplo tengo 12 jeeps de ataque, te vas avanzado y ya te pones 7. Ahora hay menos unidades. Pero si te fijas, te dan como unas unidades de lo que ocupa dentro del batallón. 30, 30, 30, 30. Son 150 como tope lo que tengo. Creo, no sé si se puede subir, no lo he mirado en los árboles de tecnología, si esto se puede mejorar, se puede ampliar. Entonces tendrías que ir a mejoras, no, mejoras, perdón, unidades. Y aquí, bueno, realmente solo tengo 5 disponibles, que son los cruzados, los mecánicos, más jeeps de los que tengo, los recorredunas, ejecutores y médicos. Entonces, si quiero meter algo, tendría que dejar espacio quitando otros. Entonces vamos a quitar, voy a meter uno mecánico. El mecánico lo único que hace es reparar, no ataca. Así que ya lo he utilizado, así que voy a meterlo para que lo veáis. Ya ocupa 150 otra vez, porque es de 30 nada más. Y entonces esta unidad lo único que haría sería, cuando está parada, curar a todas las que tiene alrededor. Crearía un aura de curación. Es muy lenta la curación, no es como las secciones de curación donde te puedes ir a reponerte. Pero bueno, para estar en el campo de batalla, bueno, por lo menos tienes un poco de mantenimiento. Y yo lo he probado, vamos a dar una batalla para que lo veáis. Y la verdad es que no está nada mal, ¿no? Yo he probado mecánico porque no me atrevo a mezclar jeeps con tanques, porque eso es 90 los tanques, entonces tengo que hacer mucho espacio, tengo que quitar mucho jeep. Entonces voy un poquitín piano piano, voy un poco pasivo. Mi deber con el jeep es más que nada conquistar y moverme mucho por el escenario, entonces realmente el mecánico me viene bien para ir reponiéndome. Y no para entrar realmente en batalla. En batalla lo único, infantería y otros jeeps de mi mismo nivel. Entonces bueno, es una configuración un poco... Estoy con alfa, debería... Estoy con bravo, debería ir alfa. Voy acá. Vaya hombre. Tengo que andar con bravo. Tenía que haberlo hecho con alfa porque tengo la habilidad de tortuga para ralentizar las unidades. Y con el alfa tengo el bombardeo. Que bueno, me viene bien un poquitín para asustar a los tanques que me vengan a dar caña. A ver si no tarda mucho en encontrar partida. El resto básicamente lo he dejado como está. No he cambiado los extras, no he cambiado nada tal. Entonces, junto con los extras, junto con las unidades básicas y junto con las habilidades, puedes estar personalizando, vamos, toda tu vida. Ya tenemos partida. 11 jeeps y uno de curación. Tengo la habilidad de tortuga en vez de bombardeo. Drone, voy a seguir cogiendo el drone espía. No sé, coger el de movimiento o el de antivisión. No, voy a coger el espía. Vamos a darle. La antivisión, bueno, ya os había dicho que reducía el campo de visión de... El drone de antivisión reducía el campo de visión de los enemigos. Pero bueno, prefiero más yo ver lo que me viene encima que lo que... Que cegar a los que tenga alrededor. Vamos al lío. Esta es la unidad especial. Y lo dicho, solo cura cuando está parada. Así que tenemos que primero movernos, establecer un punto. Y ahí ya hacernos fuertes. Vamos a ir al C. Tanto es bastante lejos realmente. A, B y C están a la misma distancia. Este mapa no tienes ningún punto que esté realmente al lado tuyo, por así decirlo. Bueno, va conmigo también la infantería. No creo que los tanques se pongan a recorrer todo el mapa hasta llegar al punto C. Así que en ese sentido creo que estoy tranquilo de que no voy a encontrar mucha posición. Voy a tomar el punto A. Infantería se mete un buen impulso. Pero bueno, llegamos tirando por ahí. Nah, las infanterías, estos son míos. Ally now in the lead.
First Blood. Bombs away. Obviamente tampoco un batalla te cura, o sea que no nos está curando ahora. Ahora sí. Enemy progress resumed. Enemy now in the lead. Find me some infantry. Se está dando bastante, bastante. We need to leave now. Let's find the enemy. On the go. Oh, pues telita con la infantería, Cuidadito. Helipad locked. Joder, pues al final tengo que salir por patas. Estaban aguantando ahí fuertemente, Buffy, esta la tengo super tocada. Ostras, los tres puntos nos están tomando, madre mía. Vamos a meter un poquito en el fuego del morro aquí. Buah, ya están aquí los tanques. Tela. Pedal to the metal. Comlink locked. Ally progress resumed. Ally progress resumed. Como veis, no repone muy rápido. Está reponiendo esa también, está curando todas. Se repone un poquitín, pero muy poquitín. Uy, qué bien los tanques. Vamos a unirnos a ellos. Y así también, es verdad, también el área cura. Os lo había dicho que el área también cura a tus compañeros. No solo a tus unidades, cura a otros batallones también. Bueno, vamos a quedarnos aquí, tranquilinos. El A y el B siguen estando en su poder, por lo menos el C, bueno, el C lo tenía hasta hace nada. Así que alguien ha entrado. Acabo de ver algo pasar por aquí. Curación, curación, curación. Ya sabéis que si aguantamos bastante tiempo sin que entre nadie aquí, se nos va a bloquear durante un tiempo si logramos hacer toda esta barra amarilla. Se queda bloqueado sin que nadie lo pueda conquistar. Entonces a ver si hay suerte y no viene nadie. Ah, sí, ya vino alguien. A resetear otra vez la barra. Tenemos aquí coheteros. Yeah, let's move. Enemy progress resumed. Go, go, go. Bronze star. Enemy progress paused. Me escondo. Allied progress resumed. Allied progress paused. Agarramos el dron. Enemy progress resumed. Claro, buena dron. Aquí llegan refuerzos. Todos los cohetes me caen a mí. Me cago en 10. Ah, la bombardeo, loco. Va, ahora ya perdimos un tiempo. Primero de la tarde. Este está perdido, este kill de aquí. Va a caer el segundo, sí. Ally progress resumed. Ally progress resumed. Bueno, ahí ves, son nuestros. Yo aquí el C estoy aguantando con la infantería que anda por aquí. Ally progress paused. Vamos a buscarla. Sí, mira, ahí está. Ally progress que no puedo con ellos, o sea, sí, me dice que ok, pero... Vaya cañonazos que suelta. Sí, hombre, ¿y qué más? Ally progress paused. Enemy progress resumed. Head knock. Affirmative. We'll deal with it. On the go. Spy satellite locked. Aquí en el sexto. Vamos a aguantar aquí un poco. Básicamente el punto C lo vamos a neutralizar, nadie va a puntuarlo. Escóndete.
Pasa de esto, que son tanques. Enemy progress paused. Bombs away. Allied progress resumed. Allied progress paused. Acá hay otro que hacer. Enemy progress resumed. Helipad secured. Bombs away. On the way. Cuatro van ya. Incoming fire's giving us some trouble. Yeah, let's move. Uy, 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 y nos ha caído el curador. Así que básicamente ahora ya no hay curación. Se acabó el chollo. Enemy progress resumed. Enemy progress paused. Enemy radar secured. Hay que volver a este punto C a tomarlo. O al menos neutralizarlo, a ver si puntuamos. Allied progress resumed. Césped, césped. Que no nos ve. Que yo creo que solo sirve para la infantería, pero bueno. Vale, míralos dónde están. Vamos a echarles un dron. Allied progress paused. Enemy progress resumed. Unit under attack. Pedal to the metal. Shredding the target. Enemy progress paused. No problem. Enemy progress resumed. Enemy progress paused. Allied progress paused. Allied progress resumed. Ya tenemos aquí de curación, me cago en la leche. Allied progress paused. Allied progress resumed. Es un buen sitio este. Allied progress paused. Enemy progress resumed. Como que os voy a dejar yo tomar el C. Dragoon. Enemy progress paused. Ahí tenemos la patita, cortamos los puntos. Y puntamos nosotros, venga, 108. Vamos, vamos. Sí, sí, vosotros pegados con el dron. Que yo mientras tanto me quedo aquí. Helping hand. Y viene uno. Ally now in the lead. Vamos a hacernos invisibles. Ally progress paused. Que nos viene bien quedarnos aquí un poco. Enemy progress resumed. Echaros otro dron para que se entretenga. Hala, pegadle tiros al dron. Bombs away. Enemy progress resumed. Uf, ahora puntúan ellos. Enemy now in the lead. Enemy points gained 50%. Enemy progress paused. No sé si fiarme, si solo queda uno, queda más. Killer. Nah, nos la jugamos. Oh, yeah. This is my kind of target. Allied progress resumed. Allied points gain 50%. Obviamente son más. Allied progress paused. Allied now in the lead. Dragoon. Allied progress resumed. We're making a bloody mess of them. Venga, muérete, muérete, muérete. Yes, sir. We are cutting them to pieces. Eso es, ahora oíd vosotros. Shredding the target. ¿Quién es vuestro papi? Claro, cuatro menos. Y... perfecto. Cayeron dos, solo queda uno. Oh, tanque, 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 tanque. Salte de aquí. Uf. Madre mía, qué persecución me tiene este tanque ahora montado. Va, otro tanque. Silver Star. Enemy now in the lead. Yeehaw, eat my dust. Nat. Bronze Star. Enemy progress paused. Bronze Star. Enemy progress resumed. Bronze Star.
Venga, rápido, rápido, que están puntuando. Curación nuestra. El C es nuestro, pero ahora. Era el C y el B. Venga, 150. Hay que blindar el C como sea. Va, me arde. Buah, tanque. Hay que aguantar aquí como sea. Cayó otro Jeep. Va, otro Jeep menos. Estamos quedando en nada. Joder, se me queda aquí el tanque. Right, on the way. Yeah, let's move. Go, go, go. You got it, sir. We'll destroy it. Bombs away. Enemy point gain 90%. We're a moving target now. Helipad locked. We got the speed. Vaya follón que te hemos montado aquí en el C. Nah, estaba difícil el asunto. Competimos, pero bueno. Más que han caído, uff. Perdido casi la mitad de los jeeps. Uf. No podía ni siquiera ni moverme ni al punto A ni al B. Toda la partida la hice en el C. Ya constantemente estaba en conquista. Y bueno. ¿Qué os parece? Mejora la cosa, ¿no? Con... ha pasado. La cosa es que bueno, tenía que haber aguantado toda la partida con... con el de curación, pero bueno, ya habéis visto cómo funciona. Que mejora bastante la cosa. Lo que pasa que, por ejemplo, lo que os estaba contando de si quiero meter un tanque para tener más fuerza, pues no me vale. Hasta ahí, tengo que quitar prácticamente la mitad de los jeeps y quedarme con un, bueno, un tanque, no sé cuántos eran, sí, debe ser un tanque nada más, con un cruzado. Sí, compensas el ataque de infantería con el ataque a tanques, pero te quedas con muchas menos unidades. No sé, podría probar alguna otra partida. Ir todo ataque en vez de curación. Crear algo ahí poderoso, fuerte, mixto. Pero bueno, eso será para otro vídeo seguramente. Espero que hayáis jugado al Battle Battalions por lo menos, o lo hayáis probado. Ahora ya os he enseñado un poquitín el juego avanzado del Battle, creando ya un batallones personalizados, personalizando absolutamente todo. Y así que no hay excusa para cambiar hasta los colores, vamos, pero bueno, yo de los colores paso, que son todos de pago. Y nada, ya sabéis, suscribiros al canal, dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.